Muy buenas noches, amigos, que nos están acompañando a esta hora. Nos encontramos en la tercera noche de transmisión desde la Iglesia Adventista de Berer. Mi nombre es Estuba Guinea y en esta hora nos acompaña Marta Bonilla, Y les damos la cordial bienvenida a, todo, a todos los que nos están sintonizando esta, esta noche y que nos pueden seguir acompañando y que pueden disfrutar de esos temas por nuestro hermano Jonathan Oriel Lara. Así es, muy una cordial bienvenida a las radios que nos están acompañando a esta hora de la noche, a la radio Holandes de Austin, la radio El último mensaje de Dallas y la radio Proclamad uh, Online de aquí desde, desde la ciudad de Houston. Muchas gracias por abrirnos la puerta y por hacer posible todas estas transmisiones. Estamos teniendo temas muy lindos acerca de la música y hemos aprendido mucho con el hermano que nos ha uh, traído temas. El hermano nos acompaña desde el país de Chile, así es de que es una gran bendición de que él pueda estar con nosotros aquí en la iglesia adventista de Leal. Pero Martita, ¿me puedes uh, comentar de, en qué otros medios estamos? Estamos por medio de Facebook YouTube Live y si usted le ha faltado una tema, lo puede verlo de vuelta porque todos los videos están guardados ahí así es perfectamente tú lo has dicho todos los temas están guardados están archivados para que usted en cualquier momento por alguna razón se le presente alguna emergencia deja de sintonizar eh, la transmisión en vivo que estamos haciendo usted pu siempre puede regresar y puede a poder ver y poder revisar de nuevo los temas que se han llevado a cabo durante esta semana son temas educativos temas totalmente que lo van a ayudar eh, con de gran, de gran bendición, y justamente el tema de ayer, el hermano hablaba acerca del canto: qué importancia y cómo era el canto en los tiempos pasados, cuando todavía Dios tenía esa comunicación con su pueblo, cuando Él se presentaba. En el, en el santuario y él nos decía de que era una gran preparación para aquellos cantantes, era una preparación de 10 años y en estos días a veces nuestros cantantes que pasan al púlpito de nuestras iglesias muchas veces no toman ese tiempo o no no se santifican a ellos mismos, porque lo decía muy bien el, el hermano el día de ayer, de que cuando tú te paras al frente y empiezas a cantar es que estás llevando un mensaje especial y, para, y el momento de que tú elijas ese canto que vas a presentar en un especial, el más pequeño que sea, es un mensaje que tú le estás dando a toda tu audiencia. Así es de que es muy, muy importante de que tú... Si eres un cantante, si haces cualquier actividad en la iglesia, le pongas dedicación, porque si Dios te ha elegido a, a ese mensaje, es porque Dios tiene un propósito en tu vida y estamos viendo de que en esta hora estamos teniendo un lindo especial con el hermano que justamente también canta, pero voy a dejar de hablar un poquito y voy a dejar a nuestras cámaras para que podamos disfrutar de este lindo especial. No fue en vano tu vida de luz, no fue en vano todo el martillar, ni como el carpintero habitar, ni las lágrimas, penas, ni la frialdad, ni el desprecio de la humanidad. No fue en vano tu vivir, no fue en vano. salvarme de mi mal vivir no fue en vano obrar día tras día por mí ni salvarme mi redimir y el día que jure de morir como todos los hombres aquí Yo quiero despertar al verte venir viene aquel dulce día de si no fue en vano tu morir no fue en vano tu morir y si yo me rindo a ti No es en vano lo que hay que pasar, ni las veces que habrá que llorar. No es en vano nacer, otra vez intentar, ni caerse y después levantar. No fue en vano tu... oh No, no, no fue para mí, si es que yo me rindo a ti. Amén. No fue en vano, ese es el mensaje de este canto, de este lindo tema que hemos tenido uh, en esta hora de la noche. Y justamente lo mencionaba yo anteriormente, de que cada himno, al presentarse, tiene que dar un tema, tiene que dar un mensaje para que nosotros nos ayudemos y para que nosotros podamos tener una razón uh, que nos ayude espiritualmente. Y este ha sido el tema de este, este pequeño especial, este pequeño tema. Uh, no fue en vano, no fue en vano de que Cristo Jesús haya muerto por cada uno de nosotros Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros Y muchas veces para nosotros es un poquito difícil en poder encontrar nuestro, eh, nuestro propósito Pero sin, sin lugar a duda, Cristo tiene preparado un tema para nosotros Y quizás no, no lo sepamos, pero nosotros debemos estar buscando Y en esta hora vamos a, tener, vamos a pasar al santuario para ya empezar con el tema de esta noche Esperemos que lo disfruten And not elevating self. Amen. We should lift, I should say, worship and music should lift us to the throne room of heaven. Amen. I don't wish to offend anyone, and this is my personal opinion, but if music sounds like it belongs to a hard rock concert or a nightclub concert, it should stay there. Amen. This week's Sabbath School lesson by the principal contributor, Rosalie H. Zinke, has some very helpful points. In Thursday's section, it said, What is important for worship music is. That it point us to the noblest and the best, which is the Lord. Que tengan una feliz tarde. El Señor les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con el tema del día de ayer. Usualmente este día sería el día 3. el día que corresponde hablar acerca de la letra de los cantos. Pero quisimos dar un pequeño giro porque yo veo que en esta iglesia hay mucha gente que canta y eso es un don que no tiene cualquier iglesia. Y por esa razón quisiera enfocarme en aquellos que pueden cantar y que pueden utilizar la voz, aquellos que pueden también tocar algún instrumento, aquellos que pueden ocupar... La música como un elemento importante. Um, ayer hablábamos de cómo, cómo la música era un elemento importante dentro de la adoración en Israel. Hablábamos también de que era un elemento tan importante que la selección de las personas que entonaban los cantos era minuciosa. Y era una preparación que requería disciplina y requería vocación, ¿sí? Ayer yo no lo mencioné, ayer yo no lo mencioné, pero tres familias componían las familias que hacían la adoración: la familia de Asaf, la familia de Man y la familia de Jedutun. Y saben, yo no sé cuál era el proceso que ellos tenían de selección. Porque ciertamente en la Biblia ustedes van a encontrar que habían hijos de Asaf que eran porteros. O sea, no solamente tenían que pertenecer a la familia de Asaf, sino que además pasaban por un proceso especial de selección. O sea, hay que entender bien cuando nosotros entendemos la palabra ministerio. Bien. Un ministerio de canto. A mí me encantó y me fascinó cuando la hermana Juani me comentaba más o menos cómo se manejaba la música y los cantores aquí en la iglesia, porque habla de un orden y eso es algo maravilloso. Yo valoro tanto, tanto, tanto que hay una iglesia, por ejemplo, allá en el sur de Chile, en la cual se congregó un pastor, fue una iniciativa del pastor mismo. El pastor congregó a los muchachos y muchachas que cantaban en el distrito de él. Ustedes saben, los pastores manejan una cantidad de iglesias. Eh, un poquito más al sur, los pastores manejan más iglesias. Y mientras más al sur, pues manejan más iglesias. Hay pastores a veces que dirigen 14 iglesias. Allá en Chiapas, hasta 20 iglesias. ¿Sí? Estamos hablando de grandes cantidades, entonces sacaban de todas las iglesias, sacaban los mejores cantantes o, o los que estuvieran dispuestos a rendir alabanza. Y en las iglesias de allá, del sector que yo les llamo, la quinta región, allá en Chile, se les congregó a todos ellos, se hizo una reunión especial para ellos. ¿Con qué finalidad? Se les enseñaba un poquito acerca de cómo debía conducirse la música en la iglesia, que es un proceso que nosotros no hemos hecho. O no se hace con frecuencia, dar instrucción acerca de cómo debe ser una alabanza de vida al nombre del Señor. Pero además de eso, la reunión no tenía un fin solamente teórico, sino que este pastor, ¿saben qué fue lo que hizo? Algo muy lindo. Agarró a todos los muchachos que cantaban y armó un calendario. Así como se hacen calendarios de predicación, y vienen los de aquí, y van para allá, y van los de allá, y vienen para acá. Y así no nos vemos siempre las mismas caras, ¿verdad? De la misma forma se hizo un calendario y todos los jóvenes que cantaban estaban ocupados cada sábado, cada domingo, cada miércoles. Cada uno de ellos tenía que rendir y trabajar en su don. ¿Saben qué provocó eso los jóvenes? Se sentían útiles. Comprendieron que el asunto no era un juego. Ay, no, porque canta bonito, adelante no. Era su forma de servir al eterno Dios. ¿Ok? Um, como les decía ayer, tal vez no me di a entender muy bien en qué es lo que íbamos a hablar hoy, porque después meditaba un poquito las palabras que dije. <laughs> y hay, hay varias cosas que dije, ¿saben? A veces digo muchas cosas. A veces mi esposa dice que digo demasiado. ¿Ok? Um, pero, sin embargo... Oh, Houston, otra vez tenemos problemas. Ok, pero vamos a avanzar, vamos a avanzar aquí el día de hoy. Miren, ¿cuál es la labor fundamental de un cantor según la palabra de Dios y según el espíritu de profecía? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Porque saben, el día de ayer yo les decía algo importante. Yo les decía de que nosotros tenemos que tratar de alejarnos del, mundo, del molde que el mundo ha impuesto acerca de la música. Yo les decía, no es saludable convertir el púlpito en un escenario no es saludable que este lugar donde se imparte la palabra del señor se convierta en un show de talentos es un lugar donde se imparte la palabra del señor debe hacerse con vocación con dedicación con gracia debe hacerse con reverencia ok y, y oh, conste quien se los dice el mismo que le estaba cantando a los niños el día sábado, y, y ustedes saben que esa música es alegre y hay, hay momentos que se prestan para cosas, pero uno siempre debe jugar a entender y comprender los marcos de la reverencia, del lugar donde uno se encuentra. ¿Bien? Um, ¿Cómo podemos salir de esa mentalidad de show? ¿Cómo podemos salir de la mentalidad que el mundo tiene? de los artistas y de los cantantes. ¿Qué podemos hacer con nuestras voces? ¿Mm? Yo les hablaba un poquito ayer del mundo de los cantantes. En el mundo de los cantantes conozco verdaderos siervos y verdaderas siervas del Señor. Cantan precioso, tienen voces hermosas, pero no tienen una pizca de orgullo. Yo los conozco, los he visto. Pero por otro lado he visto otros que en realidad pareciera que hubiera una competencia de quién es el que puede hacer las mejores acrobacias vocales, tratando de cantar mejor que el otro, tratando de opacar al otro, como si el asunto fuera, si eso de alguna forma fuera dignificar el nombre de Dios. Miren, vamos a ver aquí. Algunas diapositivas. Gracias, Houston. Hemos vuelto. Miren, Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Éxodo 15, 2. Aquí tenemos otro. Salmo 118, 14. Mi fortaleza y mi cántico es ya. Isaías 12, 2. Dice algo muy parecido. Porque mi fortaleza... Y mi canción es Ya. La palabra canción cántico que se ocupa en ambas, en los tres versículos, es la misma. Es la palabra Simrat. En estos días yo se los mencionaba de una forma sencilla. La palabra Simrat se ocupa para tocar, es como rasgar o tañir un, una cuerda de un instrumento de cuerda no está diciendo que Dios sea una canción, está diciendo algo más profundo. Cuando uno toca una cuerda de una guitarra, ¿ustedes escuchan alguna letra o solo escuchan música? Es solo música. O sea, básicamente los tres pasajes mencionan una cualidad propia del Señor. Dios es música. El libro de Sofonías enseña que cuando los redimidos lleguen al cielo, Dice, saltará, cantará de amor por ti. ¿Se imaginan cómo será la voz del Señor cantando? Oh no, nuestras patéticas voces jamás se compararán a la divina voz del Señor. Y por más vueltas y, y acrobacias vocales que le hagan a alguno, nunca se compararán a la voz del divino cantor. Jamás. Dicen que la voz es como una trompeta, dicen que esa voz es como un trueno, dicen que esa voz es como el sonido de muchas aguas. ¿Se la imaginan cantando? Mi imaginación no me da. Es como cuando Juan describe que vio un arcoíris color esmeralda. Yo jamás he visto un arcoíris color esmeralda, así que la imaginación me queda corta, ¿sí? Ahora hay algo importante. Si Dios es música, ¿Cómo es la música que emana de Dios? Si la música es parte de su carácter, la música tiene que tener también vestigios de otras de sus características. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Dios es espíritu, la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Les hago la consulta, ¿existe música que pueda reflejar esas características de Dios? ¿Hay música que pueda reflejar amor? ¿Hay música que pueda reflejar gozo? Hay música que pueda reflejar paz, paciencia, bondad. Si el Dios es el originador de la música y Él es el que empezó con la música, recuerden que mucho antes que este planeta fuera, las estrellas del alba, los ángeles, dice, alababan cuando esta tierra era creada, según Job, versículo. 30, capítulo 37 verso 8. O sea, la música siempre existió antes de esta tierra y es un atributo divino. Pero como siempre sucede, Satanás la sabe desviar. Satanás siempre toma lo que es divino y le coloca de su cosecha y lo transforma en algo diferente. Bien, aquí hay otras características, pero vamos a pasarlas por alto para poder avanzar el día de hoy, hasta lo que estábamos diciendo, ¿será que la música que Dios inició en el cielo será algo parecido a eso? ¿Y por qué razón hoy en día se necesitan de tantas cosas para adornar la música? ¿De dónde viene ese concepto? ¿Será de Dios? O será del enemigo, y con esto, ojo, no quiero satanizar, por ejemplo, el proyector, <laughs> lo estoy ocupando, ¿no? ¿Verdad? No estamos eh, satanizando la tecnología ni nada de eso, pero a mí siempre me ha impresionado y me ha sorprendido que hoy necesitamos tantos artilugios y tanta tecnología y tantas cosas. Siendo que los que entregaron el Evangelio al mundo entero eran doce ignorantes que estuvieron tres años con un carpintero y que no tenían ningún proyector y no tenían talento para cantar. Yo no sé, Pablo era cantante y era cantante de naturaleza, porque con 40 azotes menos uno yo no les canto, hermano, yo chillo. Pero Pablo cantaba. ¿Sí o no? Pero miren, el día de hoy, ¿saben? Necesitamos tantas cosas y nosotros, hay, hay hermanos que nos dicen, no, es que necesitamos este tipo de cosas para atraer a la gente. ¿Sí? Necesitamos este tipo de cosas para que atraer a los jóvenes, que los jóvenes no se vayan. Miren, yo les voy a hablar un poquito hoy de una realidad un poco diferente en cuanto a la música. Miren aquí adelante, por favor, Evangelismo 366. Los verdaderos pastores conocen el valor de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón humano. Y están satisfechos con la. A ver, ¿quién alcanza a leer esa palabrita? Sencillez. Vamos a volver a tomar esa palabrita un poco más adelante en los servicios religiosos. En vez de presentar muchos cantos no sagrados, conceden su principal atención al estudio de su palabra. La sierva de Dios, ya vamos a ver adelante en otra cita que viene después, en ningún momento dice que no se deban hacer conciertos de música. Ella dice que deben hacerse conciertos de música. Pero el foco principal del concierto va a ser siempre la palabra de Dios. Miren, se les voy a mostrar para que me crean, porque si no, si les estoy diciendo y, y, no, y no me entienden aquí o no les digo la verdad aquí, mejor que me apedreen. Ahora miren aquí adelante, arriba, por ejemplo, este es el colportor evangélico 126-127. Aprended a cantar los himnos más. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a sacar esa palabrita de nuevo? Himnos sencillos. Para eso no se necesita ser artista. No se necesita un talento ni ser un extraterrestre de la música. Para cantar sencillos se necesita al que cante en la ducha. ¿Ok? Ese es el que se necesita. ¿Bien? Recuerden, si uno es medio desafinado, entre otros desafinados nos escuchamos divinos. Esa es la verdad. Se mezclan las voces y no se escuchan las desafinaciones. ¿Sí? Yo les digo, hay, 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 sal, hay salvación para el que es desafinado. Bien, yo he visto personas desafinadas afinarse. Yo he visto ese milagro. ¿Mm? Pero miren lo que dice ella: aprended a cantar los himnos más. ¿Cuáles son los himnos más sencillos? ¿Se acuerdan de Fija tus ojos en Cristo? ¿Se puede cantar? A ver si se acuerdan de él. Fija tus ojos. Amén, amén. ¿Se dan cuenta que podíamos cantar? Más allá de la ducha podemos cantar también aquí en la iglesia. Miren qué lindo. Aprended a cantar los himnos más sencillos. Estos os ayudarán en vuestro trabajo de casa en casa. Y los corazones serán tocados por la influencia del Espíritu Santo. Cantos sencillos como el que acaban de entonar. Esos son los que se necesitan. Ahora dice, se necesita a los que poseen el don del canto. En un tiempo yo decía a mis adentros, eso del canto es puro orgullo, es pura vanidad. Pero, ¿qué dice la sierva de Dios? Se necesitan. Y es más, miren lo que ella dice, el canto es uno de los medios más efectivos para grabar la verdad espiritual en el corazón. A menudo las palabras de los himnos sacros abrieron la fuente del arrepentimiento y la fe. Y ahora, miembros de iglesia, jóvenes y adultos también deben ser instruidos para proclamar para proclamar este último mensaje al mundo. Ese es de la voz, su educación y correcto uso, capítulo 70, no le pude encontrar. La página, pero fíjense, ella dice que parte de la instrucción para que la iglesia lleve el mensaje al mundo comprende también la instrucción musical. Ahora, ¿cómo se puede emplear? Miren, por la noche se reunió en la iglesia un gran auditorio para escuchar un programa musical presentado por el hermano Bersley y sus alumnos. Y sus alumnos. Muy bien, gracias. La buena música cantada es parte importante del culto a Dios. Estoy contenta que el hermano Bursley está enseñando a los estudiantes para que puedan llegar a ser... Conste, no dice artistas. ¿Qué es lo que dice? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un artista y un evangelista? El artista está buscando subirse el ego, sí o no, le gusta el ego, le gusta que le, que le suban el ego, que le digan no oh, y, y, y todo esto. Pero fíjense que el evangelista cantante ocupa la música como un medio, no como el fin, sino como el medio para poder llegar a quienes lo necesitan. Y fíjense, ella dice que estaba un auditorio preparado para escuchar un programa musical. Por eso yo les decía, ella no habla en contra de los conciertos, sino que ella dice que en el marco del concierto debiera ocuparse como una plataforma para entregar el mensaje. Qué hermoso, un concierto de adoración. Invitamos a todo el barrio, ¿verdad? Y le entregamos a ellos la palabra del Señor. Lo utilizamos para entregar material escrito. Lo utilizamos para, encontrarle, para entregarle material musical. Lo utilizamos para entregarle la palabra del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Dice ella a este otro, esta me fascina, pónganle cuidado. Estudiantes, aunque... Yo no creo que sea solo para los estudiantes, yo lo he comprobado en terreno. Vayan a los caminos y a los vallados y vayan a las casas del rico y del pobre y cuando tengan oportunidad pregunten, ¿les gustaría que cantáramos? Nos gustaría tener un servicio de canto para usted. Entonces, miren lo que dice ella, mientras los corazones se suavizan, puede que se abra ante ustedes la oportunidad de ofrecer algunas palabras de oración para recibir las bendiciones de Dios. Conste la siguiente frase, la mayoría aceptará. Este ministerio es una verdadera obra misionera. Aquí en los Estados Unidos hay un problema cultural. Que es muy diferente a la cultura que se da por allá en mi país. Um, aquí, por lo menos en los Estados Unidos, me he dado cuenta que todo mundo es como muy individual, como que le gusta tener su metro cuadrado, como que no le gusta que lo molesten mucho. ¿sí? Pero fíjense que ella lo menciona en un contexto de ir y servir a la gente, ir a buscarla a sus hogares. O ir a buscarla a donde ellos estén. O sea, fíjense, Ellen White no dice que solamente traigamos la gente a la iglesia, sino que nosotros vayamos con música a la gente. Es un concepto diferente, ¿o no? No tiene que ver con show, no, no se necesita para eso mucha tecnología. Solo se necesita que alguien vaya y, obviamente, no vamos a llevar el piano, pero por último, llevamos la guitarra. Se puede. Se puede, hermano, se puede, para que nos convirtamos así como dice ella en evangelistas cantantes. Pero además de ir de casa en casa, ¿dónde podríamos cantar? ¿En qué lugar podemos ir a cantar? A llevar la palabra del Señor cantando. ¿En dónde? ¿A ¿Alguien Ay, no la alcancé a escuchar? En el parque. Hermana, sí. Lo hemos hecho y fíjese que funciona. Allá en el sur, en en, en los países allá de Sudamérica, la rama de, de los pentecostales eh, están acostumbrados a cantar en los parques y están acostumbrados a predicar. Y, y es cierto que allá como, como hay más de eso, eh, es, es más común, muchas veces la gente ya no le presta tanta atención. Pero yo he conocido a muchos. Que han conocido el mensaje por medio de un canto que tocó su corazón. Y eso es algo interesante. Yo he conocido, tengo amigos que iban pasando por fuera de la iglesia y escucharon la alabanza. Y la alabanza hizo que ellos entraran a la iglesia. Y yo he escuchado eso. O sea, la alabanza se utiliza como eso, para atraer a la gente. Además de eso, hay muchos otros lugares. El parque es uno, pero yo conozco muchos otros. ¿Qué tal le parece, por ejemplo? Parece que agarré esta cosa al revés. Muy bien. ¿Qué tal los hospitales? ¿Alguno de ustedes ha visitado un hospital? ¿Conocen enfermos? ¿Hay enfermos en esta iglesia en este momento? ¿Se pueden ir a visitar hermanos que estén enfermos? Miren, hemos hecho una labor durante años. Pero no nos echamos la gloria a nosotros porque eso también ha sido realmente iniciativa de las iglesias a donde nosotros vamos. Nosotros somos como, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Somos como un elemento que los hermanos necesitan a veces para hacer la obra misionera. Entonces van a la casa, hermano Jonathan, ¿usted podría ir con nosotros a hacer una visita misionera? Vamos, hermano, para eso estamos. ¿Y nos acompañaría para ir al hospital? Vamos, hermano, para eso estamos. Esa debiera ser la disposición de cada uno de los que canta aquí el día de hoy. ¿okay? La disposición de ir a donde el Señor lo mande. Una vez partimos, por ejemplo, a un hospital, estaba mi amigo Javier muy enfermo, le estaban haciendo algo en la columna y fuimos para allá nosotros a cantarle aprovechando que estábamos en la ciudad. Y yo llegué con mi guitarra, comencé a cantar una alabanza. Y bueno, yo a veces no necesito mucho micrófono, canto un poquito duro. Y, y de repente yo estaba cantando cuando aparece el enfermero y aparece el enfermero y me dice y me queda mirando fijamente mientras yo estaba cantando todavía. Yo dije ay 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 ay. Parece que estaba cantando como muy duro. Y y saben que de repente yo termino mi alabanza. Cuando termino mi alabanza, el enfermero me dice: ¿Sabe qué? Lo están llamando de la sala 7. Yo dije: Me están llamando a la oficina. Yo creo que nos van a echar. Pero agarramos y yo partí. Y conmigo fue la esposa de mi amigo. Y ella andaba con la palabra del Señor, andaba con la Biblia. Entramos a la sala 7 y entramos. Y ahí habían dos mujeres. Había una con un pie enyesado y la otra tenía una cosa por aquí, estaba llena de, de aparatos y todo eso. Y resulta que eran unas damas evangélicas que cuando escucharon la canción dijeron, oiga, ¿y por qué no nos vienen a cantar a nosotros? Y bueno, ahí quedamos y estaban ellas y nosotros y nos miramos. Bueno, y empezamos a cantar y yo cantaba una canción y la hermana les leía la palabra, hicimos oración. Después yo cantaba otra y cuando estaba cantando otra aparece el enfermero, que lo llaman de la sala 2. Y partimos a la sala 2. Llegamos a la sala 2 y ahí había una sola paciente que estaba recostada en su cama. Ese caso a mí me llegó mucho porque... Esa hermana estaba allí y había estado mucho tiempo apartada de la iglesia, apartada de la fe. Y al escuchar los cantos, algo se avivó en ella. Pero además de avivarse algo en ella, había otro factor importante. Ella había tenido un accidente de tránsito y ningún familiar había ido a verla. Llevaba una semana en el hospital sin nadie que la fuera a visitar. Y. Cuando nosotros empezamos a cantar, ella se puso a llorar. Eso fue bien conmovedor para nosotros. La hermana que estaba a mi lado la abrazó. Y una vez que terminamos, le hablamos un poquito, la consolamos, le hablamos del Señor. Y, y fue un momento hermoso. Saben, ella quería, ¿por qué no me vuelven a visitar? ¿Por qué no me enseñan más? Yo quiero saber de qué iglesia son ustedes. Yo quiero ir donde ustedes van. Yo quiero hacer lo que ustedes hacen. ¿Saben? A veces donde uno menos espera la puerta está abierta para que usted simplemente entre y haga lo que tiene que hacer. Si usted puede cantar, use el canto en lo que realmente vale la pena. Ir a hacer y entregarle un canto, los hospitales, saben, están llenos de gente. ¿Sí? Científicamente se ha comprobado que una persona que abraza una fe se recupera mucho más rápido que una persona que no tiene ninguna. Y eso está científicamente comprobado. Y con ese argumento usted puede ir a algún lugar. Yo no sé cómo lo hacen aquí en Estados Unidos. En mi país existen las damas de rosado. Las damas de rosado son hermanas adventistas que se meten en los sistemas de salud para servir a la comunidad voluntariamente. Y ellas tienen la capacidad de abrir las puertas que uno piensa que están cerradas. Aquí, como iglesia, ¿han visitado alguna vez un hospital? ¿No? ¿Sí? Hermano, lléveme a estos cinco que están aquí adelante. Llévemelos al hospital. ¿Ok? Estos jóvenes son maravillosos, cantan preciosos. Ellos tienen que explotar ese talento para la gloria de Dios. Amén. Y los que dijeron amén también. ¿Ok? Miren, también están los colegios, los colegios. Por medio de la música infantil, queridos hermanos, por medio de la música infantil hemos tenido la oportunidad de visitar colegios. Y trabajar en los colegios es algo hermoso. A nosotros nos daba miedo al principio, porque la primera vez, imagínense, estábamos al lado de una sala, de un colegio. El colegio no era adventista, habían un montón de niños pequeños. Y, y los niños pequeños cuando estaban todos, todos juntos, eso se hacían una bulla y unos gritos y nosotros decíamos nos van a pedrear. Teníamos ahí como mucho miedo, la hermana Rachel tiritaba ahí. ¿eh? Y a la final entramos y los niños, eso fue algo maravilloso. Uno les contaba una historia corta y les cantaba y los niños cantaban y cantaban fuerte, con todas las ganas. Cantaban así como, ¿verdad? Como que si estuvieran... Ahí enfocados en lo que están haciendo, cantaban con más ganas que en muchas iglesias que yo conozco. ¿Ah? Y, y lo lindo de todo el asunto es que estando en esos colegios, nosotros dábamos nuestro mensaje por medio de la música y de las historias de la palabra de Dios. ¿Y qué era lo más lindo? En ese colegio había tal vez un 5% de, de muchachitos que eran padres de adventistas. Todo el resto eran gente que no conocía al Señor. Y era interesante porque después hacían eventos y tenían que llegar los papás. Y resulta que los papás, los niños les contaban la historia a los papás. Los niños le entregaban el mensaje a los papás y los niños traían a los papás a la iglesia. Uy, un niño puede ser tan insistente. Ese es un poder que solo el padre conoce. Cuando el niño quiere ir y quiere ir y yo, quiero, y, yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y gana la batalla a veces, ¿sí o no? Oiga, un niño es un potencial misionero. Si es bien guiado, es un potencial misionero. Vamos a predicar, vamos a cantar a los colegios. ¿Sí? Vamos a cantar a los colegios. Hermano, lléveme a los cinco, pero los que vinieron ayer llévenmelos al colegio. A ellos me los lleva al hospital y a los otros, al colegio. ¿Ok? ¿Dónde más? En la plaza, en el parque, como le llamamos aquí, en la calle. Si existe posibilidad, así como lo estamos haciendo a través de la radio Holand de Austin, o la radio Proclamad, la radio de Dios, o así como se está haciendo por medio del canal Conexión Juvenil TV, si tenemos la oportunidad de ocupar los medios de comunicación, ¡amén! Sabe cuánta gente ve YouTube en el día? Y si de repente cuando usted está escuchando música cristiana en el reproductor le sale música del mundo, de la misma forma los que están escuchando música del mundo a veces le sale música cristiana. Y usted no tiene idea a quién le llega. La música viaja a una velocidad que usted no conoce y que no comprende. Dígalo a nosotros que nosotros vivimos en un rinconcito del campo llamado Pueblo Seco, que como les decía hasta el año pasado ni en Google Maps aparecía. Y nos ha tocado la bendición de enviar música en MP3 al Japón, a Alemania, a Dinamarca, a Holanda, a la isla de Pascua, a la ciudad más al sur del mundo, Puerto Williams. Y eso no lo digo como vanagloria, sino porque hasta a mí me sorprende. ¿Cómo viaja la música? ¿Cómo llega allá? ¿Cómo la gente a veces nos escribe de lugares que no pensamos? ¿De Sudáfrica? Entonces, miren hermanos, lo, Satanás es tan bueno para tomar toda la tecnología y apropiarse de ella y hacer lo que él quiere. ¿Cómo nosotros no vamos a hacerlo? Para hacer lo que es bueno. Para hacer lo que es correcto. Pues miren, hay otros lugares también que se pueden visitar por la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos las cárceles, los hogares de ancianos, las casas de acogida, los orfanatos y yo creo que me faltó ahí otro cuadrito, porque también quería colocar los centros de rehabilitación. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar a alguno de estos lugares? ¿Ha entrado a alguna cárcel alguna vez? Saben las cárceles pareciera que es el lugar menos indicado para que un cristiano esté parado con su Biblia, ¿ok? Pero sin embargo, en las cárceles es el lugar donde generalmente está la gente buscando desesperadamente el perdón de Dios. Es donde la gente tiene más tiempo para leer. Y eso no es chiste, es en serio, es en serio. He tenido amigos en la cárcel que todas las semanas pedían que le llevaran libros, que le llevaran libros, y él estaba allí constantemente revisando y revisando libros. En una ocasión fuimos a un lugar de Colombia y en ese lugar nos invitaron a, nos invitaron a una obra misionera que había preparado la iglesia. ¿Cuál era la obra? Había que ir a la cárcel. Y partimos solamente el anciano, su esposa, mi esposa y yo. Cuatro. Y lo más interesante de todos, estábamos en un lugar en que no conocíamos a nadie. O sea, cuando uno entra a la cárcel, generalmente uno llega y uno va a visitar a alguien y así entra, pero en ese lugar no conocíamos a nadie. Les voy a añadir un, un, un último detalle. En el lugar que visitamos, era un terreno del ELN. Esa cárcel estaba llena de guerrilleros. Llena de guerrilleros. Y ahí estábamos los cuatro parados en un patio, mientras la gente por aquí escuchaba reggaetón, por el otro lado andaban que se agarraban a puños ya, por allá atrás estaban jugando los naipes y por allá atrás andaban tocando música y los de por allá andaban leyendo y los de allá andaban fumando. Y en un patio donde todo el mundo gritaba y se decía groserías de un lado para otro. Y ahí estábamos los cuatro parados. Y nos mirábamos. Hasta que de repente llegó uno de los. Uno de los. Usted se sabe, los patios tienen jefes ahí, tienen cacique. Sí, allá en Chile le dicen el chimichurri. ¿Verdad? El, el, el peso pesado. ¿Me entiende? Y hay uno que era el que. Que era el que. Era como el jefe, pero de los cristianos que estaban dentro de la cárcel. Y nos miró así de reojo, guitarra, Biblia. Ah, estos son de los aleluyas. Bien, nos agarraron, nos llevaron a un lugar, lo mejor que pudieron, nos acomodaron un sitio, nos sentamos y comenzamos a cantar. Y yo empecé a cantar al principio, y al principio la... Era un poquito tímido los, los, los hermanos que nos estaban escuchando, pero al poquito rato empezaron a agarrar confianza. Y cada alabanza que uno cantaba, ellos decían amén, amén. ¿Sí? Y de repente andaban ya con aleluya <laughs> y soltaban todas esas cosas. Y entonces el, el amigo con el que yo fui, él empezaba y decía y les habló de que aunque uno estuviera entre cuatro paredes, podía ser libre, mientras que alguien, si, aun que anduviera fuera completamente libre, podía estar preso del pecado y de todas las cosas. Entonces, Él les habló de la libertad en Cristo que se puede obtener en cualquier lugar, y ellos escuchaban y se llenaban y se agolpaban alrededor de nosotros. Y fue algo precioso, hasta que llegó el momento en que finalmente, de repente, se armó ahí un bullicio que nadie entendía nada. Y todo el mundo se paraba. Nosotros pensamos al inicio que era una, una pelea y, y a mí me dio un poco de temor por las damas que iban con nosotros. Pero a la final nos dimos cuenta que los que estaban alrededor de nosotros ni se inmutaban, estaban tranquilos. No era ninguna pelea, era la hora de la comida. ¿okay? Sino que se estaban amontonando para hacer la línea, para no quedar de último, porque al que le toca el último le toca lo peor. Y ellos se mantuvieron ahí, y entonces cuando nos dimos cuenta, yo le digo a mi amigo, le digo, oye, ¿sabes qué? Terminemos con una oración. Y les dijimos a los demás, ¿saben qué? Para que ustedes también puedan ir a comer sus alimentos. Nosotros hacemos una oración y entonces nos despedimos. Y entonces, ¿saben? Llega el líder, el líder, el grandote ese, y nos queda mirando y nos dice: mire, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si ustedes vinieron a cantarnos aquí, si vinieron a hacer eso, hágale, hágale hermano, hágale. Nosotros nos quedábamos mirando y yo pensaba dentro de mí, igualito el sábado cuando ya son las 12, igualito el sábado, uh, hay unos que se creen bomberos. Son las doce y salen disparados, ¿verdad? Pero fíjense, allá en la cárcel no les importaba la comida, no solo de pan vivirá el hombre. Y es más, cuando él dijo eso, yo sin querer, como que empecé a mirarlo, y debajo del brazo tenía el libro Cristo en su santuario. Y tenía un camino a Cristo. Y cuando llegó la hora de despedirnos, nosotros les habíamos llevado material misionero y, y se lo peleaban, hermano. Se lo peleaban y le preguntamos, ¿saben qué? Miren, ustedes aquí en la cárcel sabemos que tienen necesidad de muchas cosas, tal vez ustedes necesitan dinero o tal vez ustedes necesitan ropa o tal vez ustedes necesitan alimento y nosotros que estamos afuera podemos traérselos. Los, los hermanos que estaban ahí, los, las personas que estaban encarceladas nos miraron, nos dijeron, ¿sabe qué? No necesitamos nada de eso. Pero yo entregué mi vida al Señor con el libro El deseado de todas las gentes. Si usted pudiera traer tres copias de ese libro, yo podría entregárselo a mis hermanos y ese libro haría la obra aquí en la cárcel. ¿Necesitan algo por lo cual oremos? En realidad lo que necesitamos que oren es por nuestras familias, la necesidad más importante que tiene alguien que está encerrado, y por nuestra vida espiritual en este lugar. Y yo decía, <laughs> yo decía dentro de mí, ¿cuántos libros tenemos en casa que ni leemos? Que están ahí en la biblioteca para adornar guardando polvo. Llevan años ni los miramos. Y en esos lugares hay tanta hambre y sed de la palabra de Dios que se conforman con uno de ellos para leerlo entre varios. ¿Cómo se ve a veces cuando hay necesidad y cuando hay artura? Dice la Biblia en el libro de Proverbios, el saciado hasta la miel desprecia. Pero al necesitado y al hambriento hasta lo amargo les dulce. ¿Cuánta sabiduría? Es que ese es el problema, querido hermano. Muchas veces nuestro evangelismo cómodo hace que nosotros nos centremos en que la gente venga hasta acá y se siente aquí y escuche lo que nosotros tenemos que decirle. Pero el evangelismo que estoy, del que les voy hablando. El evangelismo que Elena de White decía, tocando de puerta a de puerta, preguntando si vamos a cantar, es un poquito más incómodo porque no hay que traer la gente, hay que ir a buscarla. ¿Se puede hacer ese tipo de obra? En centros de rehabilitación, hermano. Eso era impresionante. Llegamos y e hicimos una cantidad especial de CDs y los regalamos todos en un centro de rehabilitación. Y, y, y estuvimos ahí y cantamos con ellos. Y había también, ahí tienen un chimichurri hermano, ahí entre, entre lo, el centro de rehabilitación. Y ese veía que había uno molestando y lo quedaba mirando para que se quedara callado. Para que todos escucharan el mensaje. Y, y ¿saben qué? Uno escucha historias maravillosas porque uno... En el punto de vista en que yo estoy, yo llego y paso por esos lugares. Y después uno escucha, oye, en tal lugar se recibió la palabra, en tal lugar hay uno que siguió el camino, hay uno que se unió a la iglesia, hay uno que salió y ahora está buscando estudios bíblicos. Uno escucha eso, ¿saben? La obra de la música, la obra que puede ayudar la música, si se dan cuenta, eh, es diferente a la que el mundo nos ha presentado. No necesitamos un talento abrumador. Necesitamos una guitarra, la palabra del Señor y ganas. Ganas. Eso es lo que nos hace falta. ¿Me entiende? A mí me gustaría que pudiéramos transformar el chip que tenemos en nuestra cabeza. ¿Sí? A veces, ¿qué piensa usted que le hace mejor a un joven? Que usted le prepare un show aquí adelante, un espectáculo y le traiga payasos y le traiga todo lo que usted quiera para entretenerlo. Y le pasa un par de palomitas y le pone una, una soda ahí al lado para que vaya comiendo. ¿Usted piensa que eso le hace bien a un joven? Saben, los jóvenes son más prácticos que teóricos. Ellos necesitan ver la obra del Evangelio, pero en práctica, en ejemplo. Ellos necesitan vernos a nosotros haciendo obra misionera para motivarse a hacerlo ellos por ellos mismos. Cuando usted lo acostumbra a entretenerse, el joven comprende que la iglesia es un lugar para diversión. Pero si usted lo lleva a hacer obra misionera, el muchacho aprende a ser un misionero. ¿Lo hemos entendido así? Ahora miren, orfanatos. Hogares de ancianos, casas de acogida para la gente sin casa. ¿Existen de esos lugares en esta ciudad? Sí los hay. En todo lugar los hay. Es maravilloso lo que uno puede hacer. Y saben, esto es lo más lindo de todo. Se pueden organizar planes. Se pueden organizar planes que involucren a la iglesia. Yo siempre presento este asunto porque me llama mucho la atención. La iglesia debiera potenciar a los talentos locales. Y por eso yo me dirijo específicamente a esta iglesia. Pues yo sé que aquí hay muchos talentos vocales y talentos musicales. Mientras yo predicaba el día sábado, yo estaba alegre, contento. Yo escuchaba al muchacho cantando y tocando el piano aquí. Teníamos acá adelante los que cantaban, allá abajo estaban los que tocaban el violín, ¿sí? Eso es talento, es un capital que no se puede desperdiciar. Cada uno de esos jóvenes tiene una misión que cumplir en la vida y también aquí en la iglesia. Y es deber de la iglesia potenciar ese talento. Conozco una iglesia allá en Bolivia, una iglesia que es mucho más grande que esta, donde hay muchos más miembros y a pesar de que habían tantos miembros, no tuvieron temor a perder popularidad cuando la junta directiva tomó la decisión de no ocupar pistas sino ocasionalmente. No ocupar pistas sino ocasionalmente. ¿Bien? ¿Saben? Entonces, cuando uno quería entrar a cantar en esa iglesia, a mí me pasó, me tocaba dar un concierto en esa inmensa iglesia y yo llego y me presento y. Con cinco días de anticipación, a mí me dicen, oiga, hermano Jonathan, pero usted, ¿cómo va a cantar allá? ¿Va a cantar con guitarra? Sí, le digo yo, claro, y con pista. Ah, ¿y sus pistas son de piano? Sí, hermano. Entonces, venga para acá. <laughs> le presentamos al pianista. Él va a tocar lo que usted tiene en sus pistas. Y el muchacho tuvo que aprenderse la pista. La del no fue en vano. <laughs> y, y nos aprendimos la pista del otro y nos aprendimos otra pista. O sea, de todo el concierto donde yo tenía tres o cuatro o, o cinco canciones que eran con pista, quedamos con una sola. ¿Bien? Y de resto fue música en vivo. Le sirve al muchacho, le sirve al que canta, le sirve a la iglesia. ¿Saben? Yo creo que para ustedes sería terrible o de repente chocante. Si de repente en el concierto de este sábado el hermano Jonathan llega con una guitarra eléctrica y llega por allá con una batería y llega acá con no sé qué cosa y allá con no sé qué otra cosa. Pero en las pistas que a veces utilizamos va todo eso. Que no lo vemos es otra cosa. Ahora miren, necesitamos enseñanza práctica de instrumentos. ¿Hay algún hermano que sepa tocar bien el piano? Enséñele a los jóvenes que no lo saben. En mi iglesia lo hicimos. Hicimos clases de guitarra, hicimos clases de técnica vocal. ¿Qué conseguimos? Los muchachos que estaban así, con un pie adentro y un pie afuera, se afirmaron en la iglesia. Se sentían útiles. ¿Mm? Si es que el, el hermano, hay hermanos que pueden enseñar piano, por favor, de clases en la iglesia. Es más, por favor, cópiele a los mormones. Los mormones afuera de sus iglesias colocan clase de piano gratis. Clase de guitarra gratis y la gente llega por el piano y sale con la palabra del Señor. ¿No se podría hacer eso aquí? Ideas, hermanos, son ideas. Ideas se pueden utilizar. También se puede, y esto es algo importante. Si usted no canta, ¿bien? no tiene ese talento, está bien, pero tal vez usted tiene un carro, ¿quién aquí no tiene auto? ¿quién aquí no tiene un furgón? ¿quién aquí no tiene una van? pobre de ti, ya lo vas a tener cuando crezcas, ¿Okay? pero fíjense, usted puede tomar la iniciativa y llevar al conjunto a que vayan a cantar allá o que vayan a cantar allá, Tal vez ni siquiera tiene carro, pero tiene teléfono. Ahí no me van a decir que no tienen teléfono. ¿Ah? Y usted puede hacer contactos. Tal vez conoce a la iglesia de West Chase, ¿verdad? Tal vez conoce a la otra iglesia, o tal vez conoce a la otra iglesia. Y si usted tiene el teléfono y puede hacer el contacto, saque a los jóvenes y se los lleva para allá, a cantar en otros lugares. Se los lleva para el ancianato. Se los lleva para el ancianato. Los abuelitos, uy, son felices. Cuando uno les va a cantar, se los lleva por allí al que está enfermo a los mismos hermanos de iglesia. Cuando los hermanos de iglesia se enferman y los van a ver a la casa, hoy qué alegría, se dan cuenta que no son una, una un grano de arena en medio de muchos, se dan cuenta que son amados, que son queridos, que en la iglesia se les aprecia, ¿sí? y eso les da fidelidad hacia un grupo de gente. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cuántas cosas no se pueden hacer con la simple disposición y las ganas? ¿Mm? Ahora les voy a contar ya lo último. Ya el tiempo se nos está agotando. En la experiencia que nosotros tenemos, nuestra iglesia es de campo y hemos tenido la, la oportunidad, un poco dolorosa, pero bonita, de poder ir a visitar gente con la enfermedad terrible del cáncer. Es algo importante para para la gente que está cruzando por ese tipo de enfermedades, entender que Dios la ama, entender que Dios está allí. Tuvimos la oportunidad de estar con una hermana y tuvimos una experiencia muy especial. Eh, llegamos en un momento que no era el indicado, porque estaban todos los hermanos en la sala, junto a ellos nosotros con la guitarra esperando para ir a cantar. Y el esposo de la hermana que tenía la enfermedad llega y sale a la sala y nos dice, queridos hermanos, yo les pido que oren en este momento, yo creo que esta tarde no vamos a poder ni cantar, ni orar, ni creo que ustedes van a pasar porque creo que de esta noche ya no pasamos. Y pues nos pusimos a orar todos, de rodillas, oramos, clamamos al Señor, estuvimos en esa casa, estuvimos en ese hogar. Y estuvimos allí porque el concierto era a beneficio, a beneficio porque hay enfermedades que requieren mucho gasto y la música también se puede ocupar para eso. Y saben, de repente en un momento aparece el hermano y me dice, ¿saben qué? La hermana como que se recuperó. ¿Por qué no pasan ahora de una vez y aprovechan el momento para para aprovechar y cantar y compartir con ella. Nosotros pasamos, entramos, mi esposa estaba allí también, y de repente la hermana había una canción que le gustaba mucho, que se llama El Camino de, de la Fe, y yo la empecé a cantar con mi guitarra. Y yo les digo, de puro el Espíritu Santo nada más, que no me quebré y no me puse a llorar en esa ocasión. Porque cuando yo estaba cantando, yo no sé cómo el Señor tocó a la hermana y la hermana allí convaleciente se enderezó y se puso a cantar con nosotros. Fue un momento tan lindo, llegó toda la gente, todos los hermanos se abrazaron, la abrazaron a ella. Fue algo, un momento bonito y, y para nosotros tiene un sabor triste pero también alegre. Porque la hermana ya descansa, la hermana ya descansa. Mas sin embargo nosotros sabemos que ella fue abrazando por medio de la música el mensaje aún en sus peores y más tristes momentos. Nosotros le cantábamos por el teléfono, la llamábamos y entonces le poníamos a cantarle y, y saben, nosotros tenemos la certeza que hay mucha gente que en ese estado y en esa condición acepta al Señor. Y se entrega completamente. Es nuestra convicción. Llegamos a lugares a cantarle a otra hermana, a otra persona que también estaba enferma de cáncer. Y no podía ya ni hablar. Pero ella pudimos ver una sonrisa cuando esa hermana estaba allí. Por último, los hermanos alejados de la iglesia. Hay hermanos, si ustedes miran una foto de hace tres años. ¿Hay caras que ya no aparezcan en la foto de esta iglesia? ¿Hay personas que ya no asisten? ¿Hay personas que ya no están aquí? Vamos a buscarla, hermano. Vamos a visitarlos. Vamos a llevarle música. Vamos a llevarles la palabra del Señor. Vamos a hacerle la invitación. Vamos a decirle el Señor te ama. Vuelve a tu iglesia. Tu iglesia te espera. Aquí está, nunca ha dejado de estar aquí. Estamos orando por ti. ¿Hemos hecho ese ejercicio? Es simple. Necesitamos tener simplemente fotos de hace tres años, fotos de hace cinco años, fotos de hace diez años. Y en cada foto que usted vaya viendo que faltan rostros, anote sus nombres, anote su dirección y su teléfono. En una iglesia... El anciano se le ocurrió la genial idea de que ya que había un guitarrista, entonces vamos a ir a visitar a los hermanos. Pero para sorprenderlos le vamos a hacer serenata. ¿Ven? Entonces como estaba el guitarrista, pues entonces el guitarrista tocaba la guitarra y los jóvenes cantaban. Ese era un plan simple, sencillo. Y entonces... Partimos cerro arriba porque era una iglesia que estaba en la mitad de un cerro, un cerro muy empinado, empinado, allá en las, en las montañas de Colombia. Y entonces subimos y empezamos a cantar en una casa. Y yo canté una, cantamos dos, y de repente las cortinas se movían. Y a la tercera, bueno, ya ahí sí se dio por vencido y salió. Y escuchó la serenata y el, y el anciano le dijo, vuelve a la iglesia hermano, el Señor te ama. Le leyó un pasaje de la Biblia y le dejó la invitación abierta para el próximo sábado. Pasamos a otra casa, luego a otra, a otra, a otra. Seis casas cerro arriba después de sociedad de jóvenes, cuando ya estaba todo oscuro. Se imaginan que este servidor se tropezaba, se caía, pero sin embargo se hacía con cariño, con cariño. Llegamos abajo y el hermano Walter se llamaba el anciano. Me dice: Sigamos ahora, si sí, vamos a buscar a los hermanos de abajo de la montaña. Cerro abajo otra vez, ahí bajando a eso ya de las 10 de la noche más o menos. Ahí cerro abajo, pasando por entre medio del, de lo que en Colombia llaman pasto. Ok. Y por ahí cerro abajo hasta que llegamos a una casa, a otra casa, a otra casa, a otra casa. Seis casas cerro abajo. Seis casas cerro arriba. Doce casas en total hasta las once y media de la noche. Cansadísimos, hermano. Se le ocurre al anciano y me dice: queda una casa más por visitar. A esa altura da lo mismo, hermano. ¿Sí? Allá al frente me dice, en el cerro al frente de donde estábamos. Y de repente yo escuché al muchacho que le decía al anciano: Hermano Walter, si partimos caminando ahorita, vamos a llegar como a las tres. Y a mí me entró como un miedo. Yo dije: Bueno, es harta, es bonito la abnegación, pero, pero ya como que tanto. Y a la final, ¿saben? El Señor por ahí, es muy sabio, Me, nos mostró la forma de hacerlo. ¿Cómo lo hicimos? En el cerro había un megáfono. Por ese megáfono avisaban cuando habían juntas eh, directivas de vecinos en el cerro. Y entonces también avisaban porque había un solo teléfono público y había que ir hasta allá a la caseta a contestar el teléfono. Entonces le decían... Hermana Juani, vecina Juani, en 15 minutos tiene teléfono y ahí la hermana Juani tenía tiempo de llegar a recibir su llamado. Así que bajamos a la caseta, hablamos con la encargada y la encargada nos dejó y ahí nos pusimos a cantar en un megáfono a las 12 de la noche en un cerro en la mitad de la nada. Y desde ahí gritándole al frente, hermano Juan, 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 Juan. Hemos venido a cantarle, arle, 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 arle. Y finalmente terminamos esa noche cansados pero felices. A la semana siguiente me llama el hermano Walter, me dice: Jonathan, gracias por haber venido. Y gracias por haber venido también y todo esto. Y yo le decía: no, hermano, gracias por la, por la invitación. Y. Entre medio de todo eso me surgió la curiosidad y le dije, oiga, ¿y llegó alguno de los que fuimos a visitar? Me dijo, llegaron todos, hasta el hermano Juan. Queridos hermanos, este mundo es tan frívolo, este mundo es tan vano, que toma cosas tan simples como lo es la música. Y lo convierte en un espectáculo. La música simple y sencilla, que cualquiera de los que está aquí puede cantar, es la que el Señor necesita. No se necesita que usted tenga un talento sobrenatural. El talento que usted tiene con ese sobra y basta. Lo que se necesita es ganas. Amor por las almas. Amor por la obra que el Señor Jesús tiene. Que el Señor les bendiga. Los invito a ponerse de pie para cantar nuestro himno tema, el 75. la tema de hoy para nuestro hermano Jonathan Odiel Clara. A mí me fascinó ese tema. Stuart, ¿qué, qué, ¿qué te pareció? Me pareció muy interesante la forma en, en el que el hermano pudo mencionar varios aspectos de la importancia de la música. Uh, nos pudo dar ejemplos de cómo nosotros, como Adventistas, como Cristianos, debemos utilizar este ministerio con aquellas personas que están necesitadas, podemos llevarlo a lugares. Uh, con personas, como lo mencionaba, que están necesitadas, que están pasando por problemas, que están mal emocionalmente y, y usualmente el canto, eh, la música trae esa felicidad en muchas de las personas. Sí, Stuart. Um, y también aprendí de cómo los conciertos que unas veces vamos donde hay mucha gente y están fladeando, si en, si, eso para mí siento como más o menos porque siento como si están alabando a esa persona, pero es el canto que tenemos que escuchar. así es él también lo mencionaba de cómo muchas veces uh, en, en los artistas de hoy en día el canto se ha hecho muy egocéntrico, en que las personas se enfocan más en la persona y no en el mensaje que está dando esta persona. y ese es el problema con muchos de los artistas de, 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 del día de hoy, de a, aquellas personas que cantan, que hacen música para ellos mismos, para halagarse ellos mismos y para ganar fama. pero ese no es el propósito. y desde el principio el propósito Cristo Jesús y todo el ministerio de Dios y la creación de Él, el propósito es dar un mensaje de esperanza. Y después de que lastimosamente hubo el pecado en este mundo, el propósito empezó a ser, a dar ese mensaje de salvación, ese mensaje de los tres ángeles, que Cristo viene pronto. Y es muy importante y es muy interesante uh, cómo nosotros estamos utilizando eh, en estos días este, este mensaje. De, de los cantos y es muy importante. Y de esta manera también me gustaría dar las gracias a las diferentes, me, los diferentes medios de comunicación que han, eh, estuvieron con nosotros durante esta transmisión, tales son la Radio Olam, la Radio El Último Mensaje y la Radio Proclamad, uh, al igual que a uh, los que nos estuvieron viendo por Conexión Juvenil TV. Muchas gracias por su fiel sintonía y. Uh, nos gustaría de que usted, que nos está escuchando, que nos está viendo, donde quiera que esté en esta hora de la noche, que es, se está sintonizando, que pueda dejar su mensaje, que pueda compartir ese video, que pueda uh, que pueda compartir a esas personas que sabemos de que este problema a veces se da mucho en las iglesias acerca de los cantos, acerca de qué uh, instrumento utilizar en la iglesia y el... El hermano está respondiendo a muchas de esas preguntas, es desde que nos gustaría de que usted pueda esparcir este mensaje, porque estamos seguros de que va a ayudar a muchas personas que están teniendo este problema. Y de esta manera estamos finalizando, Martita. Muchas gracias por su fiel sintonía y esperamos de que el día de mañana nos pueda sintonizar a partir de las siete y cinco de la noche. Los acompañó Estudar Guinea. Marta Bonilla. Bendiciones.